Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva. Gracias a todos los medios digitales, radiales y televisivos que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos. Esta noche hablaremos con el doctor José Palé, ex representante del sector político en la Alianza Cívica, quien renunció el lunes pasado a esa agrupación. Palé anuncia hoy que se suma a apoyar la coalición nacional y advierte el peligro de que se repita en Nicaragua el escenario de 2006 que le permitió a Ortega regresar al poder si se divide la oposición. Les presentaremos una entrevista con el doctor José Luis Velázquez, politólogo, ex embajador de Nicaragua ante la OEA, sobre qué significan las sanciones impuestas por Suiza contra 6 altos funcionarios del régimen y el debate en el Consejo Permanente de la OEA sobre la crisis política y la crisis de derechos humanos en Nicaragua. Tendremos el testimonio de Carolina Cediles, nicaragüense residente en Estados Unidos desde hace 23 años, que perdió a 2 familiares por COVID-19 en Nicaragua en la primera semana de junio. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Empezamos con el reporte de las noticias del día. El Consejo Federal del Gobierno de Suiza impuso este miércoles sanciones financieras y restricciones de ingreso a ese país a 6 altos funcionarios del gobierno de Daniel Ortega, por las continuas violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Las medidas coercitivas serán aplicadas contra el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, el asesor de seguridad de la pareja presidencial Néstor Moncada Lau, la exministra de Salud Sonia Castro y los jefes policiales Ramón Avellán, Luis Alberto Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. El Consejo Federal precisó que los activos de los sancionados serán congelados y reportados de inmediato a la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos del Gobierno de Suiza. Con estas medidas, Suiza se une a las sanciones selectivas que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han impuesto en contra de los prisioneros de la dictadura de Daniel Ortega. Los países miembros en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, debatieron este miércoles la crisis sociopolítica de Nicaragua que lleva más de 2 años y que se agudiza por el avance de la pandemia del COVID-19. Más de 20 estados miembros de la OEA denunciaron la continuidad de la represión en Nicaragua y urgieron la necesidad de acelerar los mecanismos del organismo interamericano para ejercer presión sobre el régimen de Daniel Ortega. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, lamentó que el gobierno de Nicaragua no ha mostrado voluntad política para restablecer el Estado de Derecho e iniciar un proceso participativo que conduzca a un cambio democrático en el país. Las condiciones no han mejorado. El país continúa en deuda con la justicia, el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de una solución, de una salida democrática a la situación del país. Ante la falta de voluntad de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la Comisión de Alto Nivel respecto a que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional. El director de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, informó que el gobierno de Nicaragua es el único país de la región que nunca ha reportado cuántas pruebas de COVID-19 hace a diario ni cuántas ha hecho en total. Según Ugarte, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han dado asistencia técnica al gobierno de Nicaragua y también al laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia del MINSA, pero nunca han recibido información del trabajo que realizan con las muestras del COVID-19. La OPS apoyó en el entrenamiento del personal del laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico de Referencia de Nicaragua
Sin embargo, no ha recibido información sobre el número de pruebas realizadas y procesadas por el Laboratorio Nacional. Me refiero a la confirmación de casos de COVID-19. La OPS también advirtió de brotes de contagio de COVID-19 en zonas fronterizas entre Costa Rica y Nicaragua. Hay un incremento importante de casos en el lado costarricense de la frontera con Nicaragua. Y lo que se esperaría es que haya un incremento de casos al interior de Nicaragua. De tal manera que estamos esperando que esa información pueda ser compartida por Nicaragua, considerando la zona geográfica donde ellos reportan los casos. En este momento no hemos recibido ese detalle. El veterano cronista deportivo José Francisco Ruiz, mejor conocido como Pepe Ruiz, falleció la noche de este martes por síntomas asociados al COVID-19. Así lo anunció un medio oficialista en su portal web. Pepe Ruiz conducía un programa deportivo en la televisión estatal de Canal 6, en el que a mediados de mayo se burló de quienes advertían el avance del contagio local comunitario del COVID-19 y minimizó el impacto de la pandemia. Pero Capi, si este virus es maricón como los puchitos. Ah. Como es maricón como todos los puchitos son maricones. Como el movimiento. Sí. Mira cómo es de maricón. Se va, se muere, lo mata la espuma del jabón. ¿Cierto o mentira? Vos te lavas las manos con jabón y se acabó el jabón. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video Cero, un ataque viral contra Ortega y Carlos Emilio, en el vistazo satírico de las noticias del momento en La Última Mirada News. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la jornada de hoy. Y ahora nos comunicamos con el doctor José Palé, exdiputado liberal, quien este lunes renunció al Consejo Directivo de la Alianza Cívica para demandar la suscripción de los estatutos de la coalición nacional. Doctor, mañana jueves se conocerá finalmente si la Alianza Cívica suscribe o no el estatuto de la coalición nacional. ¿Cuál es el fondo de la crisis política que estalló en la alianza en torno a la coalición? ¿Es el texto del estatuto? ¿Es la litis interna del PLC o hay otra razón de fondo? No, hay otras razones de fondo. Mucha gente está dudando a lo interno de la Alianza Cívica de que sea el momento de arrancar con esta coalición nacional. A pesar de que la idea de conformarla, de construirla, partió de la Alianza Cívica, que fue el promotor, el que convocó y a cuyo llamado asistieron todos los que se integraron a la mesa multilateral. Y hay también, no solo preocupación en cuanto al tiempo, sino preocupación de algunos pocos, que pretenden que se determine ya por qué Casillas se va a ir. Y entienden equivocadamente que al firmar una coalición con el PLC y con el PRD, ya se estaría definiendo por una de estas casillas. Y ellos prefieren ir en la casilla de C por L, lo cual no tendría ninguna razón de ser este problema si C por L se hubiera integrado a la coalición a como se le invitó y a como decidieron ellos no hacerlo. Y tampoco tiene ningún problema porque la propuesta de reforma electoral que estamos haciendo es que la casilla y el nombre con que debería aparecer en una eventual boleta electoral debe ser una nueva que aglutine a todo, como fue en 1989 con la Unión Nacional Opositora. Eran 14 partidos, pero no se llamó como uno de cualquiera de los 14, sino que se llamó uno, Unión Nacional Opositora, y se asignó una casilla específica. Y con eso, el tema de la discusión de la casilla no tiene ningún sentido, y tampoco, como yo lo digo en mi carta, es tema de estar discutiendo ahorita cuando no sabemos si Ortega va a aceptar elecciones y cuál va a ser la calidad de esas elecciones que van a permitir participación o no. Pero en todo caso,
el estatuto en el que usted participó durante estos 4 meses en su proceso de discusión y de elaboración, el borrador que yo he conocido, no establece cuál es la alianza electoral o cuál es la casilla. Habla de mecanismos para tomar decisiones. En esas discusiones, en esos 4 meses, se habló entre los 7, digamos, socios fundacionales de esta coalición sobre alianza y sobre casilla. No, en absoluto. Ese tema debe ser definido en su momento, porque la primera gran decisión que debe tomar la alianza es luchemos todos juntos para crear condiciones, para que nos restituyan los derechos y garantías. Es decir, esto no es una alianza electoral tradicional, y no lo puede ser porque no estamos en democracia. Es una unidad para enfrentar a la dictadura. Y el tema de la participación eventual electoral depende que logremos esas condiciones previas, en que nos esforcemos muchísimo, en que aprovechemos el apoyo internacional y hagamos esos cambios. Y te decía, la primera gran decisión que va a tomar la coalición es si participa o no participa, en dependencia de lo que se pueda lograr después de un empuje fuerte, unitario, para que el régimen se vea obligado a hacer unas verdaderas elecciones. Entonces es estéril estar hablando sobre casilla, porque también tenemos una propuesta, como te decía, de reforma que tapa ese problema, obvia ese problema, pasa encima de ese problema. Uno de los temas que decidirá finalmente la participación o no de la Alianza Cívica está en torno a la forma en cómo en esta coalición los participantes tomarán decisiones. El estatuto, el borrador al menos que yo he conocido, dice que las decisiones se toman por consenso, pero que cuando no hay consenso van a una segunda ronda, y si no hay, van a una tercera ronda en la que adoptarían decisiones por 3/4 de los votos de los participantes. La alianza propuso que al menos varios temas fundamentales fuesen decididos por consenso. ¿Qué diferencia hace una u otra opción para que una coalición como esta realmente pueda tomar decisiones y pueda ser funcional? Mira, ese tema fue el tema más discutido, que requirió mayor inversión de horas, de buscar acercamiento y de buscarlo mejor. Y se llegó a ese entendimiento, una sesión de búsqueda de consenso. Si no hay, en otra sesión diferente, otra búsqueda, intento de consenso para dar espacio de interactuar, de negociar, y hasta la tercera, como excepción, el voto calificado de una mayoría muy alta, que son los 3/4 partes de los integrantes. ¿Y por qué se llegó a eso? Porque se estimó muy importante evitar el veto. Cuando vos obligás que todo sea por consenso, estás dándole a unas organizaciones el derecho de vetar. Si no le gusta, dice no hay consenso, no hay consenso. Y se pasa así indefinidamente, y las decisiones paralizadas en una situación, pues que si vamos a una campaña, se llama campaña porque es una guerra cívica, ¿verdad? Y en una guerra nadie está discutiendo, ni nadie está trazando las decisiones, nadie está vetando las decisiones. Se necesita rapidez, mecanismos que faciliten la toma de decisiones. Entonces, lógicamente, hay cosas que pudieran lograrse con consenso, que no hay mayores dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, el plan de nación. Yo no veo ninguna dificultad en que todos se pongan de acuerdo. Pero hay otros temas que se quieren ahora introducir en renegociar, pues, la esencia del acuerdo más importante de la coalición, que es cómo se toman las decisiones, que definitivamente van a volver a hacer pensar que no debe existir el derecho de veto para nadie. Y el derecho de veto hoy te puede convenir a vos, ¿verdad? Y mañana puede ser en contra de vos. Pero definitivamente el derecho de veto es una herramienta que atrasa el funcionamiento de organizaciones colegiadas, diversas y múltiples. Para las personas que están fuera de ese círculo de discusión, que es sumamente pequeño, estoy hablando de la gran mayoría del electorado azul y blanco, mucha gente se pregunta, ¿y en esa coalición todos los actores, que son 7 u 8 si participan los estudiantes, digamos,
con peso propio, tienen el mismo nivel de voto. Es decir, organizaciones que surgieron de la rebelión de abril, como la propia Alianza Cívica, como la UNAP, como el Movimiento Campesino, como los estudiantes, tienen el mismo peso que partidos políticos, algunos cuya representatividad pues, puede ser puesta en términos de discusión. En ese borrador pareciera que todas las organizaciones tienen un voto cada una. Así es. Así es, efectivamente, se siguió el sistema, ¿verdad?, que funciona en la OEA, por ejemplo, ¿verdad? Ahí están los Estados Unidos, la potencia más grande, congregada, por decirte un ejemplo, y tienen el mismo voto. La otra alternativa era ponderar el peso de cada una. En esto hay diferentes sistemas que pueden determinar, ¿verdad?, cuál es esa ponderación, cuál es el peso, pero algunos pueden decir, pues los miembros de la sociedad civil decíamos, nosotros tenemos más peso porque tenemos más legitimidad, tenemos el respaldo y tenemos el espíritu de abril. Los partidos políticos, te decía, yo tengo una estructura territorial, tengo una personalidad jurídica, tengo la posibilidad de llegar sin que me den una nueva personería jurídica que está difícil a ponerla al servicio de la coalición. Entonces eso dilató mucho, se vio que era una discusión estéril que no podía llevar, nadie iba a querer decir, ve, vos tenés más peso, sino que la discusión iba a ser inacabable en cuanto a argumentos en uno u otro sentido y someterse a un arbitraje de expertos, que hay expertos que determinan el peso, también iba a ser muy dilatado. Entonces la solución fue consenso ahí donde se puede y mayoría calificada de los tres cuartos donde no se alcance, porque eso evita que una organización juegue un rol hegemónico o imponga. Y los estatutos están diseñados para que esa posibilidad no exista. Nadie puede imponer a los demás, puede convencer, pero no intentar lograr que se haga la voluntad de uno solo, sino que la voluntad colectiva es la que prevalezca en todos los casos. Hasta antes que la Alianza Cívica manifestara sus reservas a este estatuto, públicamente al menos la semana pasada, ¿existía algún entendimiento, algún acuerdo, algún consenso entre los participantes sobre la secuencia política de este proceso? Digo, ¿qué es primero? ¿La coalición, el plan de lucha, la organización, la alianza electoral, el programa de gobierno, la casilla, el candidato? Porque pareciera que en las discusiones, de repente para alguna gente, siguen insistiendo primero el candidato, primero la casilla. Otros dicen, bueno, la que la gente está esperando en Nicaragua es un plan de lucha. Es decir, queremos ver cuál es la fuerza de la oposición realmente para levantar el Estado policial, para liberar a los presos políticos o para establecer un Comité Nacional de Emergencia y llenar el vacío de poder que hay frente a la crisis del coronavirus. ¿Hay acuerdo o no en la coalición sobre cuál es la secuencia? Sí, lo hay y lo refleja los estatutos, Carlos Fernando. Refleja, ¿verdad? Y tiene la coalición pues esa característica, que es para enfrentar y luchar contra una dictadura. Tiene la característica de una unidad en acción y de una alianza electoral, las dos combinadas. Y las dos combinadas con momentos bien diferenciados, bien característicos. Entonces, ¿qué son las primeras del plan de lucha? ¿Verdad? Luchar por la restitución de los derechos y garantías que están de facto suspendidos. Dos, luchar por la liberación de los presos políticos. Tres, luchar conjuntamente cómo enfrentar la pandemia al lado de la población, enfrentar al régimen la difícil situación económica con desempleo, carestía, imposición de tarifas altísimas que hacen invivible económicamente a la población, librar esa lucha. Cuatro, continuar actuando conjuntamente en el escenario internacional para lograr apoyo a todas las causas. Quinto, y muy importante, luchar juntos para que tengamos una reforma electoral que garantice que los nicaragüenses podamos enfrentarnos y que se recupere la confianza
en el sistema electoral si esos cambios son profundos. Esas son las primeras tareas, pues, delineadas y están allí, ¿verdad?, contempladas en los estatutos. Si se lograra todo eso, ya empezaría ya la parte, ¿verdad?, de la alianza electoral, que ya entrar, ¿verdad?, a discutir en cuál casilla, cómo lo hacemos, pero desde ya contemplan los estatutos algo, cosas muy importantes. Mira, si la ley electoral no contempla la posibilidad de crear nuevos partidos políticos, reconocer personería jurídica a las fuerzas emergentes, entonces hay que crear un vínculo, un amarre entre la coalición, así como la estamos explicando, y la posible alianza electoral formal que debería firmarse en una escritura pública y presentarse al Consejo Supremo Electoral. Entonces, si no se permite que sean parte de la alianza electoral formal, escriturada a las organizaciones de la sociedad civil, ese vínculo queda establecido. Y esa escritura no pueden aprobarla los partidos por sí solos. La escritura tiene que ser el reflejo del acuerdo a lo interno de la coalición donde están las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos. Y eso es, ¿verdad? Costó mucho imponerlo, pero se logró, porque eso es lo único que puede dar legitimidad de que esa alianza electoral sea el reflejo del espíritu de la coalición. Mientras tanto, ¿cómo se organiza la gente en los municipios, en León, en Malpaisillo, en Huihuilí, en Buenos Aires, en Rivas? Personas que dicen, yo no soy de ningún partido político, como dice la encuesta de Sir Gallup, el 67% de la población no simpatiza con ninguna organización, ni política, ni siquiera las organizaciones sociales que han estado actuando en la política. ¿Van a integrarse a algo que sea el equivalente de la coalición nacional en su municipio? Efectivamente. En todas las líneas y en todos los espacios y en todos los niveles de estructura, la apertura a la integración es una lógica constante. Entonces, está abierto en la cúpula, ¿verdad?, a la integración de nuevos partidos políticos y a la integración de nuevas o de otras organizaciones de la sociedad civil. Está abierta al ingreso de personalidades individuales que pueden entrar. Está abierto al ingreso de organizaciones locales que no tengan una figuración nacional, pero que se comprometan con trabajar por la democracia en forma conjunta, y pueden ingresar a nivel de municipio, a nivel de departamento y a nivel de región. Y está abierto también a ese mismo nivel a personas individuales que quieran ingresar a las comisiones de trabajo en todas las 7 áreas que se han definido. Entonces, la apertura, el llamado a la integración, a la inclusión, es parte esencial de esta propuesta. Este estatuto que se va a suscribir mañana, ya está claro que hay 6 firmantes garantizados, quizás 7 si el movimiento estudiantil y juvenil participa ya en este acto, o incluso 8 si la Alianza Cívica también participa. Es como dicen ustedes los abogados, es una ley escrita en piedra como las constituciones, o se puede reformar o se puede modificar una vez que sea suscrito por los firmantes el día de mañana. No, perfectamente. Aquí no se puede hablar en una coyuntura tan compleja como la que vivimos en Nicaragua, de que es una constitución pues inamovible. Definitivamente que si la circunstancia lo requiere, si hay un acuerdo, una necesidad, ver las cosas un poco diferente más adelante, los estatutos perfectamente se pueden modificar o adecuar para las nuevas realidades, a los nuevos escenarios, a los que tengamos que enfrentarlo. Esa posibilidad existe, no está cerrado, no se prohíbe, no se limita. Usted representaba al sector político en la Alianza Cívica y en el Consejo Directivo de la Alianza. Al renunciar, ¿qué pasa con esa representación y cuál será tu participación futura en política? Porque has dicho que estás apoyando a la coalición. ¿Vas a integrarte de otra manera? ¿Y qué pasa con el sector político en la alianza? No sé lo que pasará en la alianza, ¿verdad? ¿Quién van a nombrar representante del sector político? Eso les corresponde a ellos hacerlo. Yo he dicho que mi compromiso con la coalición, a mí la Alianza Cívica me orientó que apoyara la creación. Yo confié en la sinceridad de ese compromiso
que la alianza fue la que convocó. Estoy comprometido con ese esfuerzo unitario. Viví la experiencia de la división del 2006. Ese error no podemos permitirlo. Es una traición a la lucha del pueblo de Nicaragua permitir o contribuir a que volvamos a ir divididos, que solo favorece. Y por eso yo, en mi carácter ciudadano, voy a estar de lado a lado con la coalición nacional. Creo que es lo más importante, es el germen de la derrota de la dictadura, y es un germen que tenemos que cultivar y desarrollar y apoyar, aprovechando esos espacios de inclusión que permiten los estatutos. Y allí, pues, si me consideran importante en cualquiera de esos espacios de inclusión, en mi carácter personal, siempre contarán conmigo. Eso es lo que dice el doctor José Palé, y estaremos pendientes mañana para conocer quiénes serán los firmantes del estatuto de la coalición nacional. Continuamos con el politólogo José Luis Velázquez para analizar las sanciones de Suiza contra el régimen de Ortega y el debate en la OEA sobre la crisis política de la dictadura. Esta mañana sesionaron de forma virtual los representantes de 27 países miembros del Consejo Permanente de la OEA para demandar la convocatoria a una sesión extraordinaria para analizar la crisis política, constitucional y de derechos humanos del régimen de Nicaragua, después de conocer un informe del secretario general Luis Almagro, y para analizar las implicaciones que tiene la reactivación política de la OEA en torno a la crisis de Nicaragua. Nos comunicamos con el politólogo José Luis Velázquez, diplomático, ex embajador de Nicaragua ante la OEA. José Luis, esta mañana en el Consejo Permanente de la OEA se abordó nuevamente la crisis política de Nicaragua. Pero antes me gustaría conocer tu reacción ante la decisión que adoptó hoy el Consejo Federal de Suiza de sancionar a 6 altos funcionarios del régimen de Ortega por violaciones a los derechos humanos, adscribiéndose a la política de la Unión Europea. ¿Qué significa una decisión de este calibre de parte de Suiza? Bueno, el Consejo Federal de Suiza es una de las instituciones consideradas como paradigmas democráticos, ¿verdad? Especialmente en el contexto europeo. Y esta resolución es inusual. Generalmente no conozco otro precedente donde Suiza haya hecho este tipo de condena directa y con nombre propio, ¿verdad? Hecha en contra de funcionarios de un gobierno extranjero. Y la repercusión más importante que tiene esto es que, como sabes, Suiza ha sido básicamente el paraíso fiscal, en donde se refugian muchas cantidades de dinero que circulan a nivel internacional. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se declaró su neutralidad, los grandes capitales buscan refugio precisamente en Suiza para poderse proteger de cualquier eventualidad o riesgo que pueda ocurrir en sus países. Y eso envía una señal muy poderosa de que estos señores están... se les ha negado cualquier posibilidad de poner a salvo los recursos que de los cuales se han apropiado en forma indebida, con fuentes en la represión y en la corrupción que han desatado en Nicaragua. No van a poder salvar sus recursos una vez que este paraíso en donde se guardan grandes cantidades de capital se les ha cerrado. Por el otro lado, Suiza, a través de COSUDE, es uno de los principales cooperantes económicos para el desarrollo económico y social de Nicaragua. Bueno, el comunicado dice, vamos a seguir manteniendo nuestros programas, pero hay un mensaje político también para el gobierno de Ortega. Definitivamente que así es. Aunque los programas humanitarios, como también en el caso de las sanciones que han interpuesto los Estados Unidos en contra de funcionarios específicos del régimen, pero también contiene esta decisión un mensaje claro. Suiza ha sido de las principales fuentes de donaciones de las cuales se mantiene la economía nicaragüense,
y este seguimiento que se le va a dar también pueden poner en peligro el acceso a estas donaciones. El informe que presentó hoy en la OEA, el secretario general Luis Almagro hizo énfasis en la crisis política de Nicaragua, en la represión, en las iniciativas y gestiones que ha realizado la OEA, tanto a nivel diplomático como a nivel del intento de reforma electoral, y al final concluye, se mantiene en Nicaragua una crisis de derechos humanos. ¿Qué significa esta iniciativa del secretario general y cómo valora la reacción que se produjo hoy en el Consejo Permanente? Creo que la iniciativa de Almagro y su presentación fue excelente. Contiene fundamentalmente todos los acontecimientos que se han venido dando, especialmente enfatiza la desconstrucción institucional del país al que ha llevado la dictadura de Ortega, y plantea el seguimiento básico de lo que que se le debe dar a la situación de Nicaragua. Comprendió perfectamente los distintos aspectos, tanto los aspectos de la represión, los aspectos de la administración de la crisis de la pandemia, los aspectos de corrupción y desconstrucción institucional. Entonces, fue una excelente presentación, y también las reacciones de los embajadores presentes fueron también contundentes. ¿Cuál es el siguiente paso en materia de lo que es la estrategia de Almagro? ¿Van a convocar a un Consejo Permanente Extraordinario sobre Nicaragua o van a llevar el caso a la Asamblea General? Sí, la lógica de la presentación de Almagro es poner en foco nuevamente, después de 6 meses, ¿verdad?, de casi de inanición, volver a poner en foco la situación de Nicaragua con esta presentación que hizo, y al mismo tiempo la recomendación que va implícita en esa presentación de continuar con la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla fundamentalmente la iniciativa que tomó Canadá inmediatamente, fue reforzada por Brasil y además por Paraguay, de convocar a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que es la fase que continúa, ¿verdad? Aquí pueden haber dos posibilidades. Una, de que para ahora empieza el sondeo, ¿verdad? Una vez que ya se trajo de nuevo a foco la situación de Nicaragua, empieza un sondeo entre los miembros de la OEA para ver si se pueden conseguir los 24 votos para la convocatoria de la reunión de cancilleres, de ministros de Relaciones Exteriores. Y si no se consiguen esos 24 votos, porque una de las cosas que continúo observando en la OEA es la ausencia completa y la pérdida de interés en los asuntos del continente de los países del Caribe. No sé si viste de que, con excepción del el presidente que está ahí puesto porque le toca conducir durante este periodo las sesiones, que creo que es el embajador de Haití, no tuvimos ninguna respuesta por parte de los países del Caribe, lo cual es preocupante porque definitivamente que nos dan ya nos presentan la posición que podrían estar teniendo frente al problema de Nicaragua, de no inmiscuirse o por lo menos de abstenerse. Entonces, si no se consiguieran esos 24 votos, está todavía la posibilidad de introducir una resolución al Consejo Permanente de que declare la ilegitimidad del gobierno de Ortega, la ilegitimidad de origen, que es lo que ya el último bastión que tiene el gobierno para ser desconocido ya en el ámbito continental. El mensaje de Almagro hizo mucho énfasis en el tema de la salida electoral, de la necesidad de una reforma total del sistema electoral y, por supuesto, de una negociación política que también incluiría la liberación total de los presos. Pero no hay ninguna señal de que Ortega esté dispuesto a negociar. Por el contrario, lo que se conoce a través de algunos de los partidos satélites es que podría llamarlos hacer una reforma cosmética bajo sus propios términos dentro de la Asamblea Nacional después del 19 de julio. ¿Tendría algún tipo de impacto esa clase de reforma a nivel de la OEA?
Yo creo que también los resultados de esta sesión ya le imponen un marco a estas posibles iniciativas que pudiera tener Ortega de tratar de buscar una solución zancuda, ¿verdad?, a la crisis, a la situación electoral, porque ya sería una iniciativa que nacería muerta. No tendría ya efecto una vez que se le ha negado la legitimidad de origen. Entonces sería básicamente seguir cayendo en el proceso de aislamiento paulatino que ha venido sufriendo el gobierno, a un aislamiento más grande y a la imposición de mayor cantidad de sanciones por parte de la comunidad internacional en situaciones en donde coincide a lo interior de Nicaragua una crisis política con una crisis económica y ahora una crisis sanitaria que la provoca la pandemia, lo cual nos estaría llevando a unas situaciones inéditas en la historia nacional, casi solo parecidas a las que sufrimos en la Guerra Nacional en 1854 con la guerra contra Walker y la coincidencia de la epidemia de cólera que golpeó a Nicaragua en aquella ocasión, Carlos Fernando. Pero a ese panorama que estás describiendo habría que agregar otro elemento nuevo, y es que también hay una crisis en la oposición, al menos en el proyecto de conformación de un solo proyecto opositor a través de la coalición nacional. Se sabrá mañana si finalmente la Alianza Cívica suscribe o no ese proyecto. Hay quienes temen que puedan surgir varios polos opositores. ¿Cómo impacta esto en la OEA? ¿Cómo impacta esto en la expectativa que tiene la comunidad internacional de que en Nicaragua haya realmente un contrapeso opositor único frente a la dictadura de Ortega? Tiene mucho impacto, porque precisamente el actor local es lo que está faltando, el actor local que aglutine a todas las fuerzas de la oposición. Yo tengo mucha esperanza en que en esta circunstancia, que es una circunstancia terminal para el pueblo de Nicaragua, de la cual vamos a salir sumamente afectados todos los nicaragüenses, podamos deponer y puedan todos los líderes de la oposición deponer sus intereses específicos, ¿verdad?, para poder abrazar el interés común de la nación y permitir que sobrevivan. Aquí ya no hay que pensar básicamente en nosotros, hay que pensar en todos los que vienen detrás de nosotros, de nuestros nietos, de nuestros hijos. ¿Qué es lo que van a heredar aquí? Va a ser un campo de muerte, una tierra arrasada, si nosotros no logramos obtener una unidad. Que también esta unidad está afectada grandemente por la acción desestabilizadora y fraccionadora que sistemáticamente conduce el régimen de Ortega, ¿verdad? Para separar y dividir a la oposición con distintas artimañas de ofrecer determinadas concesiones y siempre con la amenaza pendiente de nuestra historia, que es esa amenaza terrible del zancudismo, de los partidos que hacen o se prestan a hacer un juego electoral para quedar con una pequeña cuota de poder o simplemente con un cargo gubernamental, un cargo burocrático que le permita a estos mezquinos sobrevivir. La única prioridad o el único mensaje que Ortega le ha dado al país y a la comunidad internacional en los últimos meses ha estado enfocada en una demanda de que suspendan las sanciones internacionales que él dice contra el pueblo de Nicaragua, que son contra los funcionarios involucrados en la represión. Y sin embargo, hoy recibió una nueva sanción de parte de Suiza, una advertencia de parte de la OEA y hace algunas semanas de parte del Senado de los Estados Unidos. ¿Qué repercusión tiene esto en la política de Ortega? ¿Seguirá aferrado a esa misma posición? ¿Ves que exista algún campo que pudiese incentivarlo a ceder, a negociar? No, estamos frente a un caso patológico, como yo he venido sosteniendo. Aquí ya no hay atisbo de ninguna decisión racional. Ortega perdió la racionalidad frente a la crisis y se quedó buscando una solución de fuerza y una solución de poder. Y entonces él está decidido a llevarnos a todos a un desastre. Aquí la única esperanza que tenemos es que otros nicaragüenses que están a la orilla de Ortega y que puedan darse cuenta de la magnitud de la situación que estamos viviendo y de lo que se nos viene encima y puedan inducir ellos mismos diferentes cambios sobre Ortega. Pero creo que
Ortega en este caso es como un caso perdido, Carlos Fernando. ¿Tiene fuerza la oposición, la sociedad nicaragüense, con el apoyo de la comunidad internacional para presionar por esa salida, digamos, sin Ortega, una negociación política sin Ortega? Siempre y cuando logremos la integración de todas las fuerzas de la oposición en un solo bloque, vamos a tener posibilidades de participar en una solución negociada en Nicaragua. Es una condición muy importante, porque fraccionado no iremos más que a situaciones de zancudismo, situaciones de soluciones que no van a ser soluciones verdaderas, sino que solamente van a ser parches que le podemos pegar a esta situación. Eso es lo que dice el doctor José Luis Velázquez. Continuamos con el testimonio de una nicaragüense residente en Estados Unidos que trabaja allá con refugiados nicaragüenses. Mientras aquí en Managua, en la primera semana de junio, fallecieron dos de sus familiares por COVID-19. Carolina Cediles es una nicaragüense que reside en Arizona, Estados Unidos, desde hace 23 años y trabaja con nicaragüenses y latinos refugiados. En la primera semana de junio fallecieron en Managua su abuelita y su tía a causa del COVID-19. La nicaragüense lamenta que su familia no tomó medidas apropiadas de prevención porque creyeron el discurso oficial del gobierno que minimiza el impacto de la pandemia y niega el avance del contagio local comunitario. Elmer Rivas nos cuenta la historia. Carolina, gracias por esta entrevista. Antes que nada, transmitirle de parte del equipo de Esta Noche y Confidencial nuestras condolencias por el fallecimiento de su abuelita y su tía a causa del COVID-19 en Nicaragua. Usted es originaria de Managua, actualmente vive en el estado de Arizona, en Estados Unidos. ¿Cómo inició esta lamentable tragedia en su familia a causa del COVID-19 en Nicaragua? Cuando nosotros nos dimos cuenta, en realidad fue un sábado que mi abuelita se empezó a sentir mal y no pudo caminar más. Entonces mandamos a un doctor, a un médico, le hizo los exámenes y bueno, que se hacen, no hay un examen para el COVID, por supuesto, ¿verdad? Ahorita en Nicaragua, pero que lo estén haciendo, pero se le hicieron los exámenes, pues, y el doctor dijo que sí, que era COVID, le hicieron placas, etcétera, y exámenes de sangre. Igual, en esa noche, pues nadie, no se imaginaban, no entiendo, o sea, todavía es difícil entender cómo y por qué no se imaginaban que era COVID. Entonces mi tía fue a la casa de mi abuela, viven a la siguiente casa, entonces fue a la casa de mi abuela, le estuvo sobando las piernas y bueno, ahí siguió el contagio. La semana siguiente fue que cayó mi tía también. Carolina, su abuelita tenía 89 años, su tía más de 60. ¿Cómo fue la evolución de la enfermedad en ellas? ¿Ambas fueron hospitalizadas? Sí, bueno, mi abuelita, para comenzar, ella estuvo en tratamiento por casi una semana, no, menos de una semana, unos 4 días estuvo en tratamiento. Lamentablemente el día domingo ya ella no podía respirar bien, no aguantó la respiración, entonces mis tíos decidieron llevarla al hospital, la llevaron al Bell Spine y la tuvieron ahí prácticamente 2 días, tal vez ya en la madrugada ya nos estaban avisando que había fallecido. Luego de eso, ¿qué ocurrió con su tía? ¿Fue hospitalizada poco después del fallecimiento de su abuelita? ¿O ambas estuvieron hospitalizadas a la vez? No, mi tía, de hecho, en el momento en el que el médico descubre que es el COVID, él empieza a darles el tratamiento a la familia en la casa. Entonces, llega el momento también en que mi tía ya no, el medicamento no era suficiente y empezaron los problemas respiratorios. Entonces ya igual, no, el oxígeno es muy caro, no lo pudimos llevar a la casa, entonces tuvieron que llevarla al hospital. La llevaron al hospital y pues prácticamente lo que hicieron es, sí, ponerle oxígeno, acostarla boca abajo y esperar.
y pues inmediatamente un día, dos días, al segundo día ya también nos avisaron que había fallecido. Finalmente, ¿cuál fue el diagnóstico oficial del Hospital Fernando Vélez Páez de Managua? ¿Fueron registrados como casos positivos de COVID-19? No, no fueron diagnosticadas como casos positivos de COVID-19. No tengo el documento de mi abuelita, pero sí el de mi tía. Pusieron tres cosas: hipertensión, enfermedades crónicas, pero en ningún momento hablan del COVID, de que haya sido ocasionado, que su muerte haya sido por el COVID. ¿Qué información maneja su familia sobre la atención médica que recibió su abuelita y su tía en ese hospital? La atención en realidad pues no es atención, en realidad lo único que ellos hacen es acostarlo boca abajo cuando no pueden respirar y tenerlos con oxígeno. Están en una camilla, nosotros tuvimos una foto de ella en una camilla con oxígeno acostada, pero pues no hacen nada más que esperar, ¿me entiendes? No hay nada más que hacer en los hospitales. La realidad que todos sabemos y que el gobierno no acepta, no hay más que hacer, porque los hospitales no tienen los medios, aunque quisieran. El personal médico en realidad las trató bien. Con mi abuelita sobre todo puede ser, como te digo, la afinidad que tenían con el partido, con el gobierno, entonces probablemente ella tuvo cierto privilegio tal vez. Mi tía en realidad no puedo decir que la trataron mal, pero pues no es cuestión de cómo te tratan, sino qué es lo que pueden hacer por vos en el hospital, y en realidad no pueden hacer nada por vos, aunque las enfermeras y los doctores quieran ayudar y hacer algo. En el momento que fallecen, el Ministerio de Salud, las autoridades del hospital, ¿les indicaron algún protocolo para sepultarlas? Simplemente cuando fallece mi abuelita, ellos mismos la llevan. Nosotros lo único que tuvimos, o mi familia ya lo único que tuvo que decir es dónde la iban a enterrar, porque ya tenía dónde la enterraran, ¿verdad? Y si no, pues en realidad no sé qué es lo que pasa en esos casos, o dónde los van a enterrar, pero solamente les dijeron dónde los van a enterrar, y sí dejaron que dos, tres miembros de mi familia fueran a medianoche, porque fue enseguida, la sacaron del hospital en la caja y la fueron a enterrar en la noche. ¿Fue un entierro express? Express, ya. Yeah. Y prácticamente con mi tía nos dejaron que la funeraria llevara la caja al hospital y la llevaran al cementerio también donde la íbamos a enterrar. Pero todo fue pues prácticamente en el momento en el que nos avisan que ella falleció, en ese momento se hace todo y pues van directamente al cementerio del hospital. ¿Su familia tiene sospechas de cómo pudo darse el contagio? ¿En ese momento estaban tomando las medidas de prevención? La familia no tuvo ese cuidado, lamentablemente por mucha, como te digo, ignorancia, tal vez no creer en las noticias, no verlo, no tomarlo en serio, y creer la parte que el gobierno está diciendo de que no había transmisión comunitaria. Se aferraron probablemente a ese discurso y pues nunca se cuidaron. Nunca cuidaron a mi abuelita, pues prácticamente. Y ahí tuvo que haber llegado. Todavía no sabemos quién, no sabemos cómo, porque realmente las dos personas que no salían de la casa fueron las que salieron afectadas con el virus. Entonces, ¿en su familia sí creían en el discurso oficial y de que el COVID-19 no era una verdadera amenaza para el país? Parte de mi familia sí creía en el discurso oficial, lo tomaron en serio, definitivamente esa fue la razón por la que entró el virus en la casa de mi abuelita. Es decir, algunos de ellos que creyeron en el discurso oficial, simple y sencillamente no lo tomaron en serio, y ahorita estamos pasando las consecuencias. Además de su tía y su abuelita, ¿hubo más contagios en su familia? Sí, sí se expandió. Mi primo, hijo de mi tía, que falleció, él tiene el virus. De hecho, lo mandaron del hospital a su casa
con una fisura en el pulmón para que se recuperara en su casa. Le dijeron que si empeoraba, entonces que llegara, que a lo mejor lo tenían que conectar. Gracias a Dios está con ayuda médica y con un tratamiento, y bueno, está mejorando. Tenemos también uno de mis tíos que igual está aislado, pues prácticamente en este momento, para evitar el contagio. Pero sí, el contagio continuó y no sé si va a continuar o la gente que es asintomática lo tuvo y ya les pasó, etcétera. Pero ahora están tomando las medidas, es decir, en este momento ya ellos se están cuidando y están cuidando a la otra gente, pero pues tuvo que pasar todo esto y es lo que queremos evitar. Carolina, usted trabaja como voluntaria para el apoyo del estatus migratorio de exiliados políticos en Estados Unidos. ¿Cuál es la situación de los nicaragüenses en ese país en el marco de esta pandemia del COVID-19? Aquellos que no tienen garantías sociales, que no tienen dónde ir y que están detenidos en un centro de reclusión a la espera de una resolución migratoria. Bien difícil, sobre todo ahora para ellos, porque en los centros de detención han habido brotes de COVID. Aquí el problema para ellos es que tal vez sí, organizaciones y el gobierno podrían, para ciertos casos de alto riesgo, dejar que salgan a esperar sus procesos afuera. ¿Cuál es el problema? El problema es que necesitamos comprobar que estas personas tienen un lugar donde llegar, donde los van a poner a aislar 14 días por lo menos, y que además van a haber organizaciones o personas que los acompañen en sus procesos migratorios después. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya para los nicaragüenses meter a alguien en su casa es bien, bien difícil, no cualquiera lo hace. Ahora, meterlos en tiempo del COVID es muy difícil. Entonces, nosotros contamos, si acaso, con organizaciones y con ciudadanos norteamericanos, anglosajones en su mayoría, y pues la verdad es que no son solo nicaragüenses los que están en esta situación, y entonces ya no dan abasto, ya es más difícil conseguir un patrocinador, alguien que los reciba. Entonces es más complicado, los procesos se están retrasando y los procesos se están poniendo más lentos y nosotros ya no tenemos el mismo acceso porque no podemos visitar centros de detención. ¿Conoce cuántos nicaragüenses están en esos centros de detención en este momento en Arizona? De los que yo sé que están en centros de detención o que han hecho contacto conmigo últimamente, habrán unos 20 que yo sé que están en contacto. Hay otros que están ahí, que tal vez tienen abogado o que tal vez tienen familia y ya las familias están haciéndose cargo, pero hay otros que están solos. Hay otros que han sido trasladados de un centro de detención a otro y entonces hasta en ese momento no buscan a nosotros. Hay gente que tiene más de un año en apelación, que tal vez no nos buscaron antes, pero ahora nos buscan porque quieren salir de ahí para evitar contagiarse del COVID. Tengo un muchacho que va a ser deportado el lunes, y tuvo el COVID, pasó el COVID y va a ser deportado, estuvo más de un año en apelación. Entonces, números exactos no tengo, pero sí sé que los nicaragüenses están sufriendo por falta de ayuda, de soporte en los Estados Unidos. Continuamos con la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial. Hola, gente. En otros lados, cuando llueve recio, se dice que cae un torrencial. En Nicaragua decimos que caen sapos y culebras. Me estaba acordando de esa frase porque vaya que nos ha llovido a los micas. Miseria, corrupción, asesinatos selectivos, masacres, cárcel, tortura, exilio, represión, acoso, abusos energéticos. Y ahora, porque faltaba, nos cae también el coronavirus. Pero como nada nunca jamás es tan malo que no pueda empeorar, ahora nos llueve la plaga más pendeja, pero no por eso menos dañina que pudiese existir en un país sin instituciones. Un país donde no nos podemos dar el lujo de jueguitos electoreros, que en democracias plenas son la sal y la pimienta del asunto. Me refiero, claro que por supuesto que sí, al divisionismo. El hijo bastardo de los intereses de la dictadura y la rancia e incompetente oposición tradicional, donde empresarios y dinosaurios políticos se mezclan y revuelcan para divertir al tirano con la esperanza de que les tire algunas monedas. Desde el 2018, todo el sistema corrupto, fabricado con cinismo e hipocresía, se vino abajo. Todo el andamiaje de la dictadura quedó a simple vista.
pudo comprobarse que en este país no existe sistema jurídico, ni policía nacional, ni independencia de poderes, ni básicamente nada que tenga que ver con la más mínima decencia. Gracias al despertar de abril, el mundo tomó nota y los responsables de crímenes de lesa humanidad fueron señalados. El pueblo vio entonces la oportunidad de un cambio verdadero. Los politipuercos de siempre vieron otra cosa. Sin haberse sudado, apuestan ahora por dividir al pueblo sabio, que supo priorizar sus necesidades a sus preferencias para matarles la ilusión y quedarse con el mandado. Pero la ilusión se niega a morir porque está regada con la sangre y las lágrimas de montones de micas. Si para sobrevivir al coronavirus hay que practicar la distancia social, para sobrevivir a la dictadura y sus divisionistas hay que aplicar la unidad en la necesidad de un Nicaragua libre, y es la única que puede ser realmente próspera. Está comprobado que es lo único a lo que le teme la dictadura, la unidad. Por eso hay que persistir aunque nos lluevan los sapos de la dictadura y las culebras de la división. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Así llegamos al final de esta edición de Esta Noche, un programa patrocinado por Café Selecto. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para seguir derrotando la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana. Y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial, los invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de WhatsApp 85771820. Nos vemos el próximo domingo en Esta Semana, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.